Es una celebración, estamos contentos sobre todo por la decisión y el rumbo que va tomando el municipio con respecto a materia de medio ambiente. La verdad que tener el CAPI es una apuesta de conciencia y de participación de los vecinos en tema ambiental, que es un tema que está creciendo. Estamos en un momento donde pareciera que esa expansión de conciencia la van tomando los jóvenes a nivel mundial. Y que Tigre vaya en esa sintonía y que quiera profundizar ese compromiso y ese desafío que es concientizarnos, tomar la responsabilidad de tener un lugar donde vivir más sustentable para las próximas generaciones y para nosotros mismos. A mí me pone, en lo personal me pone muy contenta porque siempre fue algo que me motivó. El cuidado de los animales, del medio ambiente, del agua, así que en lo personal muy contenta. Muy bien, contentos por este festejo de este primer año del CAPI, del Consejo Asesor Permanente Isleño, esto que fue creado por decreto por Julio Zamora, por nuestro intendente, y que nos ha permitido empezar las organizaciones y vecinos del Delta a empezar a discutir políticas públicas con el municipio. Y bueno, me parece como un hecho trascendente, valioso, la posibilidad de que exista un canal directo de la comunidad con el intendente para básicamente tratar de generar una relación más fuerte, más fluida con nuestra comunidad, ¿no? Nos parece muy importante este evento, nos sirve para, primero, para dar a conocer el proyecto que involucra no solo a mí, sino a mi familia y a otras familias y otros colectivos. Entonces, así que la feria nos ayuda, estamos tratando de vender, ¿no?, que es nuestro objetivo, pero también esto, dar a conocer lo que hacemos en las islas. La verdad que es algo muy bueno poder hacer junto con el CAPI y la municipalidad un evento para poder concientizar lo que nos está pasando con el agua, ya que el Delta es un lugar único, no único, pero es uno de los pocos del mundo de Delta de agua dulce, y poder hacerlo sobre todo un fin de semana donde circula también mucha gente por Tigre.